con este tema que nos fascina tanto. Esto es Naruto. Este aire tiene que ser en paz.
nosotros. Buenas noches. Vamos a quitar esto que se pegó aquí. Esto va a ser muy rápido. Tenemos que continuar con nuestra programación. La verdad, estos muchachos llenos de talento, grandes artistas mexicanos, por primera vez están pisando esta hermosísima tierra de Durango. Así es que démosle un aplauso con ellos verdaderamente se merecen. Ellos son el Pan de Quimera. Y déjenme decirles esto. Mañana y el sábado los van a poder ver todavía. Van a estar en, ¿cómo se llama? Promedé. Ahí van a estar en la séptima edición de la Concha de Comics Antares. Ahí van a estar ellos en Promeda. Nos pueden ver mañana y el domingo. Cosplay, karaoke, infinidad de cosas que van a ver ahí. Así es que amigos, a todos los esperamos mañana y el domingo para que disfruten todavía de la presencia de Ensamble Quimera. Y vamos a despedirlos con un cariñosísimo aplauso. ¿Qué creen? Quiero oír que... ¿Qué creen? Más fuerte, no me gustó. ¿Qué creen? Eso, cuando el señor Burns pregunta qué creen, me gusta que todos contesten así, porque eso se oye excelente. Bien, vamos a dejar el espacio aquí porque en este escenario se va a presentar Aurelio ante Aritina Zulbán. Ellos vienen desde Honduras y esta es la primera llamada. Primera llamada. Primera. Pásenla. Excelente. Buenas noches.